La verdad que sí. Tricampeonato no era pensado. O sea, te lo teníamos ganas, pero es difícil. Hablábamos con gente de Melo recién. La pandemia sirvió para reorganizarse, volver con más fuerza que nunca. Y se ganó 2022, 23 y ahora 24. Además, con Flor del Pago incluida este año. Sí, ganamos la 2022. Estaba Carlos Casas de presidente. A mí me tocó desde el año pasado y este. En realidad venimos renovando la comisión, las autoridades venimos siendo más o menos los mismos desde hace años, pero a veces figuramos solo en la comisión y esto tiene mucha gente por atrás. Nosotros somos de 200 kilómetros de acá, no, solo nosotros no nos da, tenemos que tener mucho apoyo de atrás y la gente por suerte nos viene apoyando. Gente de acá de Tacuarembó y prácticamente todo Cerro Largo, así que no es fácil, pero lo logramos. Y logramos algo que creo, no sé si en alguna edición se logró, sacar Paisanito, Paisanita y Flor del Pago. Exactamente, todas las categorías completas, podemos decir más infantil, después lo que tiene que ver con juvenil y ya adulto, Flor del Pago, y también en sociedades criollas. ¿Cuántos integrantes tiene a Poncho y Espuela en este momento? Mirá, la comisión somos 20, socios no sé bien el número real ahora, pero te puedo decir que debemos ser mucho más que los que son socios, porque hay mucha gente que ayuda, que colabora por afuera, sin ser socios, sin nada, están junto con nosotros en el Fogón. Ahora en el Fogón tuvimos gente de Durazno, tuvimos gente de Canelones, tuvimos gente de Montevideo, tuvimos gente de todo lado del país que vinieron a apoyar. Así que no te puedo decir la cantidad de integrantes porque no somos demasiados. ¿Cuánto tiempo de preparación, no de construcción en el predio, sino que de preparación a lo largo del 2023, tuvo todo este trabajo? Y nosotros comenzamos, como quien dice, ya desde mayo, pues nosotros ahora salimos de acá, descansamos unos días, nos abocamos a la fiesta de nosotros el 1 de mayo, nosotros tenemos fiesta el 1 de mayo y el primer fin de semana de diciembre, las fiestas anuales de nosotros, así que después del 1 de mayo ya nos vamos medio abocando a ver qué vamos a hacer el año siguiente, para ver la historia, ver el rancho que vamos a representar y eso, y ahí vamos viendo los concursantes. Nos contaba Sofía, previo a lo que fue la elección de la Flor del Pago, ella se animó a hablar con nosotros sobre, bueno, qué estaban representando, cuánto tiempo más o menos llevó de construcción, y fue un trabajo impresionante, espectacular, que claramente dio sus frutos. Como veníamos diciendo recién, no fue de un día para el otro, es un proceso de varios años. Sí, la verdad que sí, hemos buscado siempre, o sea, tratamos de traer algo rico en historia, sobre todo, y una construcción que lleva mucho. Creo que la hicieron en tiempo récord porque en menos de un mes estuvo pronta. Por eso te digo, gracias a gente, tanto los constructores que vinieron de Cerro Largo, teníamos uno de acá, pero aparte Gurizada de acá que nos ayuda, gente que viene de rato de Caraguatá o de otros lados que están siempre apoyando al Fogón de nosotros. Entonces con toda esa gente trabajando, dio para hacerlo rápido. Y es lo que buscamos siempre, ser rico en historia, sobre todo, para poder recompensar la lucha. La última, Jorge. ¿Para quién o quiénes va dedicado este primer premio? Este primer premio va dedicado directamente a la sociedad, a toda la comisión y todos los que nos rodean. Y lo dediqué ahí arriba al papá de Carlos Casa, que es uno de los representantes de nosotros, que se nos fue hace unos meses, desapareció físicamente hace menos de 2 meses. Y era otro baluarte que teníamos dentro de la sociedad, así que va para él también. Y bueno, y para toda la gente que nos apoya siempre. Muchísimas gracias, presidente. Y bueno, a festejar con toda la gente, y se viene una caravana bastante larga. Sí, sí. Bueno, gracias a ustedes. Mañana tenemos que empezar a desarmar el rancho. Y bueno, de tarde estaremos viajando para Melo. Y si Dios quiere, como el año pasado, con una buena caravana llegar a Melo.